antes de empezar, me gustaría dar un poquito de un trasfondo sobre la historia de Babilonia. Sé que muchos adventistas conocen la historia de la caída de Babilonia, pero ahora sé que a causa de este virus, Advenimiento TV ha recibido mucha nueva audiencia y sé que mucha de esa nueva audiencia son no adventistas. Así que quisiera dar un poquito de historia sobre quién fue Babilonia para que podamos entender un poquito mejor. Así que nosotros somos introducidos a Babilonia en el Antiguo Testamento. Es introducida a nosotros como Babel. Y luego aprendemos más un poquito sobre ella durante toda la Biblia. La historia de Babilonia está entretejida en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Ella se nos presenta en Génesis como Babel, la ciudad donde los seres humanos decidieron hacerse un gran poder desafiando la palabra de Dios. Más tarde se convierte en el imperio que destruye Jerusalén, quema el templo y lleva al pueblo de Dios al exilio. Ella es la bestia que casi se traga a la novia, pero al final ella es juzgada, despojada y derribada. Su destrucción se anuncia en Isaías capítulo 47, en respuesta a su maldad, arrogancia, autocomplacencia y brutalidad hacia el pueblo de Dios. El Señor pronuncia un mensaje de fatalidad repentina. Y así que les invito a que ahí en sus hogares o donde quiera que estén, me acompañen a Isaías capítulo 47, versículo 11. Isaías 47, versículo 11. Dice: vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Y así como fue predicho en la Biblia, así también lo sucedió. Y pues en la Biblia pasan 630 años, y la ciudad de Babilonia ahora es poco más que un pueblo rodeado de mar. No es nada, pero comienza a volver a aparecer en el Nuevo Testamento, como un símbolo del mundo en guerra con Dios. El apóstol Pablo incluso lo usa como una especie de código secreto. Él termina su epístola a las iglesias de Ponto y Vintia mencionando a Babilonia, y eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 13 al 14. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 13 al 14. Y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Mar y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estéis en Jesucristo. Amén. Pedro en ese tiempo, él no estaba en Babilonia. Él estaba en Roma. Pero si nosotros volvemos a ver lo que decía en ese versículo, él está hablando a esa iglesia que está en Babilonia. Él dice a la iglesia que está en Babilonia. Pedro usó la palabra Babilonia como una forma simbólica de referirse a la nueva cultura mundial en guerra con el pueblo de Dios. Pedro decía: Roma es la nueva Babilonia. Roma es la nueva amante que seduciría a las personas que no adoraren a Dios. La ciudad se había convertido en un espíritu, se había convertido en un símbolo ahora. Y ahora si vamos a Apocalipsis 17, la referencia de Babilonia es obviamente simbólica. Y aquí vemos cómo cuando Juan es llevado en el espíritu, donde él vio esta cosa. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 17, versículos 3 al 6. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que al leer en los antecedentes del Antiguo Testamento, hemos aprendido cómo poder interpretar estas imágenes. Babilonia es el espíritu de la cultura seductora que participa activamente en el engaño y de la destrucción de los hijos de Dios. Ella sentada sobre la bestia significa que es sostenida por las fuerzas del gobierno anticristiano, pero que ella está destinada a la destrucción.
Y ya terminando de decir eso, hemos aprendido un poquito sobre quién fue Babilonia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ahora se nos va a hacer un poquito más fácil a quizás a los nuevos oyentes que no son adventistas poder entender un poco cuando se va a mencionar Babilonia a través del tema. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio! Los mercaderes de la tierra, que se han enriquecido de la potencia de sus deleites, se pondrán lejos de ella por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana y estaba adorada con oro! Y adornada de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido desoladas tantas riquezas. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. La gran ciudad ha llenado a la medida de su iniquidad. Ha llegado su hora y ahora está madura para su destrucción. Como vimos anteriormente, la gran Babilonia tendrá su tiempo en este mundo. Reinará y enredará muchos entre sus manos. Pero cuando llegue el día de la ira de Dios, también llegará el tiempo de su destrucción, llegará en ese día también. Y todos los que fueron enredados en las manos de la gran Babilonia realizarán el gran pecado que han cometido y realizarán que por todo ese tiempo estuvieron enredados entre sus manos. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la Biblia. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su creador. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso. Sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. El capítulo decía que si ellos tuvieran la oportunidad, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. Así que a ellos no les importa el pecado que hayan cometido. Lo único que ellos quisieran es vencer a Dios y no dejar que les quite lo que el mundo les ha dado, lo que ellos han obtenido del mundo. En esos tiempos, el mundo mirará a aquellos mismos de quienes se burlaron y a quienes desearon exterminar, pasar sanos y salvos entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de la ley es un seguro para pabellón para el pueblo de Dios. ¿Y cómo pasan las cosas, hermanos? Por muchos años los impíos mirarán a los hijos de Dios con ese sentir de querer destruirlos, solo para que ellos sean los que van a ser destruidos en el tiempo final. Y para que los hijos de Dios sean los vencedores, que caminen tras ellos sin ningún daño. ¡Qué hermoso es ser hijo de Dios! Y aquí hemos visto cómo cuando llegue la destrucción del mundo de los impíos, en ese tiempo ese mundo estará lleno de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus hijos, sino porque Dios ha vencido contra ellos y es donde los impíos lamentarán el resultado de su maldad, pero en ese tiempo no se arrepentirán. Y hemos visto cómo ser fieles a Dios en esos momentos, los hijos de Dios van a caminar sobre esos impíos sin ningún daño. En ese momento van a ser
los que serán victoriosos contra todos ellos, y los que los quisieron destruir van a ser los que son destruidos. Y todo eso pasa por serle fiel a Dios y solamente fiel a Él. Él nos dará su protección en esos momentos. Pero si no le somos fieles, no tendremos ese mismo resultado, sino que el resultado que tendrán esos, los impíos, será el mismo resultado de nosotros. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra. Y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, Él contempla la cosecha. El Señor dice, curan la llaga de mi pueblo livianamente diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido las manos del inicuo para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tenga vida. Ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño. Porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde oír, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Hace un mes nosotros tuvimos un tema en Mesa Redonda sobre el capítulo 39, y la parte que me tocó a mí compartir con ustedes fue precisamente sobre este tema, sobre el peligro de hacerle caso a la palabra de un hombre y no a la de Dios, y cómo eso puede desviarte de tu diario caminar con Dios. Hay gente que antes de decir, no, pero antes de decir esto no quiero ofender a nadie, hay gente que no estudia la Biblia y se les hace mucho más fácil hacerle caso a la palabra de un hombre y vivir por lo que ellos dicen. Si ustedes pusieron atención al tema del capítulo 39, se dieron cuenta que los daños que son causados por cometer este error puede en realidad afectar tu vida espiritual y tu diario caminar con Dios. Y aquí estamos viendo que llegará un tiempo donde la gente reconocerá su error de haber confiado en la palabra del hombre. Pero no solo a la gente, sino también ese ministro que decía paz, paz, cuando no había paz, solo para poder quedar bien con las personas, pero también para confundir al pueblo de Dios. A ver, lo único que estas ministros, pastores que compartían estas enseñanzas falsas están haciendo y están logrando es desviar a las ovejas del rebaño. En esos momentos realizarán que se rebelaron contra el autor de toda la ley justa y que también lograron confundir a los hijos de Dios. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron con cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. «Estamos perdidos», exclaman, «y vosotros sois causa de nuestra perdición». Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para anquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y aunque estas personas reconozcan su error, aunque reconozcan su pecado, no harán nada bueno para corregir ese error, sino que continuarán pecando en venganza por su caída. Seguirán culpándose unos a otros en vez de reconocer su propio pecado. Estos hombres muy tarde reconocerán que fueron engañados por estas falsas enseñanzas de sus pastores. Y así pasará eso alrededor de todo el mundo en muchas iglesias.
Van a haber pueblos que muy tarde realizarán que el día sábado es el día del Señor y no el domingo, que sus ministros o pastores por muchos años no quisieron compartir esa verdad con ellos. En vez, compartieron con ellos lo que ellos creían que el pueblo quería oír, lo que los iba a hacer sentir bien. Y aquí vemos cómo estos ministros van a confesarse ante ellos, diciéndoles su obra de engaño. Si nosotros pensamos, hermanos, todos estos ministros, pastores, predicadores, ellos tienen una razón al por qué hacen esto. Ellos saben que la gente entre su pueblo no quiere ser reprendida, no quiere oír otro mensaje que no sea el que ellos quieran oír. No, nadie quiere que se le diga que estás haciendo esto mal. No te pongas eso, no uses esto, no digas eso. Cuando pases arriba, no hagas eso. Nadie quiere oír eso, hermanos. Nadie quiere ser reprendido. Así que estos pastores, en vez de reprender a su pueblo, les comparte algo calmante para el alma, algo que les va a hacer sentirse bien. No les van a decir algo que los va a ofender, o menos van a predicarles otro tema que los va a dejar dejándolos pensar. Pero hermanos, si llega un momento donde nosotros quedemos cuestionándolos por algo que un pastor predicó, es una señal que debemos buscar más a Dios. Es un momento donde tenemos que abrir las escrituras en nuestra propia cuenta y buscar profundamente de Dios en un estado personal para poder encontrar la verdad que Él quiere que encontremos. Y hermanos, cuando el pastor de la iglesia suba al púlpito y reprenda a su pueblo, no debemos juzgar ni sentirnos ofendidos, porque el deber de un pastor es reprender a su pueblo, es llevarlos al camino correcto basado en lo que diga la Biblia. Y nosotros debemos de tratar de entender eso, de tener un corazón humilde y poder aceptar esa reprensión, porque el trabajo de él es reprender a su pueblo, pero está en nosotros si nosotros vamos a seguir y aceptar esa reprensión y cambiar nuestras vidas, o si no, seguir en el pecado y seguir en lo que nosotros queramos con nuestras vidas. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción y a quienes se les manda. Al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaba delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. La visión de Ezequiel 9, conocida como la visión de la muerte de los culpables, presenta una descripción del castigo venidero. Después que Ezequiel había visto lo corrupto que se había vuelto Jerusalén, Dios llamó a un hombre para salvar a la pequeña minoría que todavía le había sido fiel. Y ahora en día esa misma profecía volverá a cumplirse. Y en la Biblia también podemos ver otro ejemplo de una profecía similar. Y eso fue como en el tiempo de Moisés, cuando Dios mandó al ángel destructor a matar a todos los primogénitos de Egipto a causa de la desobediencia de Faraón. Pero esta vez no solo serán los primogénitos del pueblo, sino, como decía aquí, será al anciano, al joven, la doncella, los niños y las mujeres. Pero solo serán salvados los que tienen esa marca. Así como en el tiempo de Moisés, solo fueron salvados los que hicieron caso y pusieron la sangre afuera en su puerta. Así que tenemos que poner mucha atención para poder saber cuál será esa marca. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una gran consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero.
En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y a la tierra queda, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y le dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. La tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrasados los habitantes de la tierra. Así que llegará ese día donde Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y aquellos que le fueron fieles irán con él a la ciudad de Dios, y los que no sufrirán aquella maldición que está por venir. Y la tierra en ese momento tendrá el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y las aldeas destruidas por los terremotos, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar y arrancados de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de esta, y todo esto será destruido. Y no habrá más en la tierra, solo quedará aquel que traspasó la ley de Dios y por su propio camino se llevó a la propia, a su misma destrucción, y no el que Dios ofrece. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de toda la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos, y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despechado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. Así, hermanos, también como en el día de la expiación en el santuario terrenal, tenía ese ritual de pasar los pecados del pueblo de Dios a ese macho cabrío, y luego ese macho cabrío era llevado a un lugar lejos, desolado, un lugar que no estuviera cerca de ellos. Así también llegará el día donde los pecados de los hijos de Dios serán puestos sobre Satanás, y él será dejado aquí en la tierra solo como el culpable de todo el mal que hizo cometer a los hijos de Dios. El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declarará que este estado de cosas subsistirá por 1,000 años, después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos. La profecía prosigue: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1,000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará morada durante 1,000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra del engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite.
El profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir, ve en la tanza el tiempo en que Satanás será derrotado y exclama: ¿Cómo caíste de los cielos, oh Lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que abatiste las naciones. Tú eres aquel que dijiste en tu corazón: Al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, pero ciertamente al infierno serás abatido. A los lados del hoyo, los que te vieren clavarán en ti la vista y de ti se cerciorarán diciendo: Este es el varón que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó las ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Y así será exactamente. Ese momento en el que todos preguntarán, diciendo: ¿Este fue el que dijo que sería como Dios? ¿El que dijo que nos gobernaría a todos? El que se enaltecía tanto diciendo todas estas cosas solo para terminar así, solo el más bajo de todos. Sí, ese mismo serás. Satanás será esa persona, el que tendrá su caída debido a todos los pecados que causó en este mundo, a causa de su propia rebelión. Y eso mismo pasa por desobedecer a Dios, por no querer hacer las simples cosas que Él quiere que nosotros hagamos, que son guardar sus mandamientos y serle fiel a Él. En verdad, se nos hace tan difícil guardar su ley a muchos de los hijos de Él. Se nos hace más fácil desobedecer y esperar nuestra propia destrucción que obedecer y esperar la vida eterna. Jeremías 12:17 dice: Pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación, la arrancaré y la destruiré, declara el Señor. Pero también nos dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33: Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así que se nos han dado dos opciones, dos caminos que podemos tomar. ¿Cuál escogeremos? ¿Y en cuál estamos hoy en día? ¿Y cuál camino es el que la gente alrededor del mundo está escogiendo en este momento? Es algo en que nosotros todos aquí deberíamos de pensar. Durante 6,000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba. Para que volviesen a casa, durante 6,000 años, su prisión ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Durante 1,000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en la reflexión, pero ahora despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. El profeta dice: Y acontecerá en el día que te haga descansar Jehová de tus penas y de tu aflicción, y de la dura servidumbre con que te han hecho servir, que entonarás este cántico triunfal respecto del rey de Babilonia, que aquí representa a Satanás, y dirás: ¿Cómo ha cesado de sus vejaciones el opresor? Jehová ha hecho pedazos la vara de los inicuos, el cetro de los que tenían el dominio, el cual hería a los pueblos en saña, con golpe insensate, y hollaba a las naciones en ira, con persecución desenfrenada. Así que cuando llegue ese momento, el pueblo de Dios sentirá esa victoria contra Satanás. Dice que será motivo de contento y de alegría, y que entonaremos ese cántico triunfal. Y se sentirá un sentir de victoria contra aquel que por muchos años quiso desviarnos del camino, que quiso hacernos caer, pero falló. ¿Y todo por qué? Porque en esos últimos días les fuimos fieles a Dios. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue el segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz
a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgan a los impíos comparando sus actos en el libro de la ley, la Biblia y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus hombres, a sus nombres en el libro de la muerte. Así que a causa de nuestras obras seremos juzgados. Así que esto es algo que nosotros deberíamos poner mucha atención y tener mucho cuidado también. Cada palabra que digamos, cada acción que digamos, en secreto o en público, está siendo anotada y sobre eso seremos juzgados. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo en estos días. Así que durante los 1,000 años que transcurrirán entre la primera y la segunda resurrección, se verificará el juicio de los impíos y en ese entonces no solo Dios juzgará a aquellos, sino que dice que los que fueron al cielo con él también juzgarán. Los santos los juzgarán también y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, 2. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Así que no solo los pecadores de la tierra, que decidieron tomar su propio camino mientras Dios nos dio esa oportunidad de seguir el camino verdadero serán juzgados, sino también los ángeles que dejaron el cielo, que dejaron su estado original para seguir a Satanás, también serán juzgados en la hora del juicio. Al fin de los 1,000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así es el escritor del Apocalipsis después de haber descrito la resurrección de los justos. Dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1,000 años. E Isaías declara con respecto a los impíos, serán juntados como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán sacados al súplico. Qué triste ver el terminar de los que decidieron vivir sus vidas en contra de Dios. Hermanos, dice que serán juntados como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel y que ellos serán sacados al súplico. Pero a pesar de que su terminar sea tan triste, esto es lo que les pasa a los que deciden ser desobedientes a Dios, los que deciden vivir en el pecado en vez de guardar sus mandamientos y gozar de las bendiciones que Dios nos ofrece. En la Biblia se nos es claro. Proverbios 17:22 dice, camino a la vida es guardar instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. Queriendo decir que el que atiende la corrección da camino a la vida, pero el que la rechaza se pierde. Así que es tan claro, Dios nos ofrece el camino verdadero, pero que si nosotros queremos rechazarla, escoger el camino que nosotros queremos para nuestras vidas, lo único que está ahí es la perdición. Así, hermanos, que llegará ese día de destrucción y los justos vivirán y reinarán junto a Dios gozando de esa vida eterna. Mas los impíos morirán y llorarán a causa de su propio pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la causa se habla en este pasaje, no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión, es la muerte segunda, pues en contraste con la vida eterna. Lo único que nos queda ahora, hermanos, es prepararnos para la segunda venida de Dios. Aquí se nos dan dos opciones, dice, he puesto sobre ti la vida y el bien,
la muerte y el mal. ¿Cuál escogeremos hoy, hermanos? ¿Cuál es la que muchos quieren, pero no están escogiendo? Y como dije, lo único que nos queda es prepararnos para la segunda venida de Dios, de hacer caso a la reprensión que nuestros pastores implementan sobre nosotros, no de enojarnos, no de ofendernos, o hasta irnos de la iglesia por eso, o de irnos hasta el mundo por algo que se nos ha dicho, o de irnos a otra iglesia donde se nos estará predicando lo que nosotros queremos oír. Ya no es tiempo para eso. No es tiempo de ir a buscar lo que nosotros queremos oír, lo que nos hace sentir bien, sino los que nos va a preparar para la segunda venida de Dios. Como compartí con ustedes en el principio del tema, llegará ese tiempo donde esos pastores falsos, donde muchos se van de la iglesia a buscar, admitirán que compartieron falsas enseñanzas y que esos pueblos, esas iglesias, de los pastores falsos, de los ministros o cualquier otra iglesia, hermanos, lamentarán y muy tarde se arrepentirán y reconocerán el pecado en que están viviendo. Y por eso digo que ya no es tiempo para eso. Es tiempo de despertar y de buscar a Dios verdaderamente. A los hermanos que se encuentran en otras iglesias, si en un momento se sienten confundidos, quizás por un tema que oyeron, les invito a que busquen a Dios profundamente, que le pidan su dirección a la verdad que los lleva al camino verdadero. Y a los hermanos que se encuentran en iglesias quizás donde lo que se les está predicando es lo que ustedes quieren oír y no sienten ese sentir de equivocación, que se sienten bien, no sienten ese sentir de querer buscar más, es tiempo de alarmarse. No se dejen llevar por lo que se les está diciendo. Busquen a Dios y entréguensele personalmente y verdaderamente. Lucas 21:36 dice: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de esperar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sé que nadie de nosotros queremos ser parte de los que se quedarán en la tierra por 1000 años. Sé que todos queremos ser parte del grupo que irá con Dios y reinará con Él. Lo único que nos queda es serle fieles a Dios y guardar los mandamientos que se nos han presentado, que se nos han dado, de vivir día a día en comunión con Dios, haciendo lo que Él nos pide. La invitación de esta noche, como se nos ha hecho en muchas ocasiones, es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo es corto, ya no tenemos mucho tiempo como todos creen. Su venida está cerca y lo único que podemos hacer es prepararnos cada día para su venida. Que el Señor les bendiga.